Cuadrilla de amigos. Era una cuadrilla de amigos que Paco Portillo inmortalizó en su cámara como a tantos otros. Ellos son de izquierda a derecha y de abajo arriba, Domingo Guerra Vicioso, hijo de guardia civil, que vivía en la calle Don Santiago Milla. José Tarazona Solana, Chelete, hijo de Juan y Josefa, vivía en la calle de los Santos número 19. Julián Eguizábal Castillo, Mano Negra, hijo de Hilario y Felipa, vivía en la calle San Miguel número 10, en el patio de Covachón. Julio Cordón Martínez de Quel, Macarro, hijo de Isaac y Carmen, vivía en la calle de la Cilla. José María Muro Hernández, Vados, hijo de Nicasio y Juliana, vivía en la calle Mayor. Félix Rodríguez Cordón, Colín, vivía en la calle de la Mura, Horno de las Colinas. Antonio Gurrea de Miguel, Gurrea, vivía en el patio de la Cilla. Jesús Moreno Gil Meneo, hijo de Félix y Julia, vivía en la plaza de San José, número 7, patio de la Cilla. Fernando Moreno Garrido, Pinano, hijo de Luis y Petra, vivía en la plaza de San José, número 7, patio de la Cilla, y subido en el maletero del coche, Jesús Solana Pérez Sevilla, Cogorro, hijo de Pablo y Tomasa, con domicilio en calle Preciados, número 9. El lugar donde está tomada la fotografía, delante de los urinarios públicos y la acera del comercio de Esparza. Como colofón, el taxis del Motorrota, Manuel X Cris, matrícula SPZ4903. Esta fotografía nos la cedió Maricruz Martínez Portillo Solana, hija de Paco Portillo. Obreros de Sevillas 2. Ninguna duda nos cabe de que el grupo que estamos contemplando eran obreros de la empresa Sevillas S.A. Desconocemos la fecha en que está tomada la fotografía, pero que tiene años no cabe duda, por las personas que posan y los jóvenes que se les ve. Ellos son de izquierda a derecha y de abajo arriba. El primero no lo conocemos, seguido de Rufino, Manuel Pellejero Martínez, Félix Arpón Fernández Velilla. Otro desconocido, Rosario Sáenz Galdeano, La Casta. Ascensión Pascual, María Solana Solana, La Perrita. Y Mariano Gildemuro Quiñones. En otra fila intermedia y el mismo orden, Daniel Garrido Faulín, José Rubio Hernández Boteja, Justo Pérez Legión, Casimiro González Palacio. En la fila de más arriba y mismo orden, Carmen Martínez Pérez, Jesús Marrodán Tejada, Domingo Sobrón Bravo, que fue alcalde de Arnedo, Francisca Díaz Hernández, la popularísima Kika, Patricio Pérez, José Antonio Quiñones, Alfonso Sevilla Aludán, Basilio Marín, Pío Aguirre, Saturio Garrido Faulín y Luis Santander. No sabemos lo que se celebraba ni si era alguna de las muchas excursiones que se realizaban cada año a Bioslada, Lomos de Orio, Clavijo, Valvanera. Lo que sí tenemos claro es que eran una buena representación de la empresa, que llegó a tener más de 800 obreros y tenían secciones de gomas y cilindros, textiles desde la formación de los paños, curtidos de pieles, troqueladoras y sección de cortado, guarnecido, escarpines, taller mecánico, carpintería de embalajes, almacenes de materias primas y de producto terminado, laboratorio de ensayo y comprobación, equipo de mantenimiento, personal administrativo y de control, para que todo funcionase como perfecto engranaje. Todo ello no hubiera sido posible sin el equipo humano de sus productores que día a día aportaron su dedicación y esfuerzo porque estaban orgullosos de ser los obreros de Sevillas S.A. Esta fotografía nos la proporcionó José Antonio González Martínez, hijo de Casimiro. El martes próximo en este mismo espacio, una imagen, un recuerdo, les expondremos las fotografías en Valvanera 2 y Castillo y Santa Eulalia, 30 de junio de 1991, ambas de la colección de Fermín de Blas Quiñones. I'm gonna make a child, oh no, gonna get by.